¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanqui Tutoriales, esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2. Como están viendo en pantalla, pues en este video les traigo la nueva actualización que ha salido recientemente del OPL. Ya el amigo Matías Israelson en el grupo Comunidad PS2 Latinoamérica que tenemos en Facebook, aprovecho para invitarlos para que se vayan uniendo a este grupo. El amigo Matías nos ha compartido esta nueva beta del OPL, es la revisión 1878, y estén atentos amigos porque de primera mano también en este grupo Matías Israelson nos ha compartido que ya el soporte para el formato EGFAQ ya va a ser agregado al OPL oficial. Esperemos próximamente pues ya les traiga yo aquí en el canal ese video compartiendo esa nueva versión del OPL que va a traer el soporte EGFAQ. También el amigo Matías en este grupo nos ha compartido la noticia que ya se está trabajando también para una versión de Lulam Shell que tenga soporte para el formato EGFAQ, que les decía anteriormente en el video que será uno de los inconvenientes que el formato EGFAQ pues todavía Lulam Shell no lo soporta y necesitábamos hacer uso de dos memorias, una para meter los archivos en FAT32 y otra para tener los juegos en el formato EGFAQ. Ok pues amigos, estamos en la versión 1878 de la misma versión beta 1.2.0. básicamente esta versión pues acarrea todos los cambios de las versiones 1.1.0, que es la última versión estable que se compartió, y se ha agregado pues recientemente, como vimos al inicio del video, esta versión. Básicamente el cambio que se le agregó es que agregó soporte dinámico para los drivers, para los que usan la opción pack emug en OPL. Aquí el amigo Matías Israelson nos decía de que esto va a permitir corregir juegos incompatibles con pad emug, tanto los que juegan por red como los que juegan por HD, y nos ponía de ejemplo el juego Jak y Daxter. Y obviamente pues de eso se trata, pues que les compartamos estas versiones para que ustedes vayan haciendo sus pruebas y nos digan si otros juegos ya soportan la opción pad emug, que como nos decía el amigo Matías Israelson, pues ahora los drivers que están en forma de archivos dummy pues ahora se vuelven dinámicos. Según él nos explicaba, ahora se activan conforme al dispositivo que estemos usando. De todas maneras pues ahí les voy a dejar el link para que ustedes vayan a leer los detalles. Y a continuación pues lo que tocaría es descargar el archivo. Como estamos viendo en pantalla, tenemos diferentes opciones. El que a nosotros nos interesa pues lógicamente es el que dice la versión, y las personas que están interesadas en descargar el idioma pues también ahí tienen los archivos de idioma. Luego están otras opciones, aquí tenemos otras opciones que le dicen variante, pero la que nosotros vamos a descargar es la que van a ver aquí, que dice OPL versión 1.2.0 beta 1878. Ese es el archivo que van a descargar, y si lógicamente ustedes quieren tener en español pues descargarían el primer link y ahí van a tener todos los idiomas una vez que compriman dicho archivo. Como les decía pues yo lo descargué solo para enseñarles que en esta opción lo que tenemos son todos los idiomas. Nosotros vamos a escoger el archivo, el idioma en español, y lo vamos a copiar a la carpeta LNG en la USB si lo queremos tener en español el OPL. Pero básicamente pues en este caso lo que necesitamos es descargar esta versión de prueba, que es la 1878, y la vamos a pegar a un dispositivo de almacenamiento masivo que esté en formato FAT32, porque como les decía al inicio pues todavía Lulam Shell no soporta el formato EGFAQ. Ok, una vez que ya hemos copiado los archivos pues nos vamos a ir a nuestra PS2, y lo primero que vamos a hacer es configurar el acceso directo para los que tenemos FreeNCBook a través de Funtuna. Pues en este caso nos vamos a la opción que dice configure Funtuna, ahí vamos a entrar a esa opción.
volvemos a reiniciar el Funtuna o el FreeNCBook y ya van a ver que tenemos el archivo. En mi caso yo le puse nuevo el de nombre. Y algo que les quería mostrar es que, como les decía, esta versión aún no soporta el formato EGFAT, sí soporta los juegos en formato ZSO y en formato ISO y en formato UL. Recuerden que con el formato EGFAT pues no va a ser necesario que hagamos uso de USB útil cuando los juegos sean mayores de 4 GB. Recuerden que el formato EGFAT tiene su principal importancia, es que podemos copiar juegos a la USB en formato ISO directamente a la carpeta DVD sin importar el tamaño que estos tengan, si sean mayor o menor de 4 GB, lo que ya no va a ser necesario que usemos USB útil o otro programa para dividir los juegos que son mayores de 4 GB. Ok, vamos a probar, vamos a iniciar el OPL 1878 y vamos a iniciar aquí, yo le puse, como les dije, nuevo, y ya estamos aquí. Y como pueden ver, pues yo aquí tengo mi lista de juegos y básicamente lo que les quería mostrar es que en realidad estamos en esta versión. Y como les decía al inicio, básicamente esta versión lo que se le agregó fue que dinamizaron los drivers para el uso de dispositivos a través del pad EMUB, de la opción pad EMUB en OPL, lo que sería los controles de PS3 y PS4. Lo que está permitiendo pues básicamente es ampliar la lista de compatibilidad de algunos juegos que no funcionaban con estos controles, con estos mandos, o que eran inestables. Bien amigos, pues ya básicamente pues era lo que les quería compartir en este video. Espero que ustedes hagan sus respectivas pruebas y comenten el video. No me queda más que agradecer su atención y nos escuchamos en un próximo video. Chao.